Hey MendoTalkers, welcome to this new video. If you want to learn English in a funnier and easier way than ever, consider subscribing. My main goal is to have a full database of contents from elementary all the way up to advanced. So let's get right into the video. En el último video hablamos de adjetivos comparativos. Estos se usaban para distinguir cualidades y diferencias entre dos cosas. Pero, ¿cómo decimos cuando queremos comparar una cosa, persona o lugar entre un conjunto de cosas, personas o lugares? Para ello usamos adjetivos superlativos. Utilizamos principalmente la palabra de, en español el o la, seguido del adjetivo en su forma superlativa. En español, a continuación, algunos ejemplos. Para el adjetivo caliente, el café más caliente de todos los cafés. Para el adjetivo rápido, la corredora más rápida de todas las corredoras. Para el adjetivo alto, por último, la montaña más alta podría ser el Everest. Bueno, así como vimos los adjetivos comparativos, lo siguiente que va en el temario son los adjetivos superlativos. Y para eso tenemos ciertas reglas, de la misma forma que teníamos en los comparativos, que vamos a ver a continuación. En el primer caso tenemos para el adjetivo conocido como cold, que sería frío. En el superlativo la regla dice que para los adjetivos de una sílaba se agrega la palabra de, y al final de esa palabra se escribe EST. Entonces, para decir el más frío de todos en un conjunto, decimos para cold, the coldest, the coldest. Y como ejemplo tenemos the coldest city. The coldest city sería la ciudad más fría de todas. De todas las ciudades, la más fría, la que estamos diciendo. En el segundo ejemplo, para la segunda regla, tenemos las palabras de una sílaba que terminan en E, como wide. Wide es amplio en español. Para decir wide agregamos también la palabra de, como arriba, y como ya termina en E, solamente agregamos la S y la T. Entonces decimos the widest, the widest. Ejemplo, the widest avenue sería la avenida más ancha. En la tercera regla tenemos palabras de una sílaba que terminan con una vocal y una consonante. A ellas se les agrega el D, se duplica la última consonante y se le agrega EST. Con la palabra hot decimos the hottest, the hottest. Como ejemplo tenemos the hottest planet, el planeta más caluroso o el más caliente. Como cuarta regla tenemos palabras de dos sílabas que terminan en Y. Lo que se hace es que se elimina la Y, esa I cambia por una I, de la misma manera que pasaba con los comparativos. Se agrega el D y se agrega la palabra EST. Entonces la I cambia por una I latina, se agrega el D y la EST. Entonces para happy tenemos the happiest, the happiest. Y como ejemplo pusimos the happiest person, la persona más feliz de todas las personas. En la penúltima regla tenemos las palabras de dos sílabas que no tienen Y. A ellas se les agrega la palabra the most y el mismo adjetivo original. Uno se da cuenta por el hecho de que son palabras largas, lo mismo que pasaba en los comparativos. Palabras que tienen dos sílabas o más sílabas, siempre se va a agregar el the most, que sigue significando lo más grande de eso o lo mayor de eso, es la magnitud de lo que se está hablando. Entonces, dos sílabas sin la Y, se agrega the most y el adjetivo original. Para famous decimos the most famous, lo más famoso, el más famoso. Entonces, como ejemplo pusimos the most famous music band, la banda de música más famosa de todas las bandas. Y en la última regla tenemos tres o más sílabas. Se le agrega también como arriba el the most y el adjetivo original. Entonces para comfortable, comfortable, decimos the most comfortable. Y como ejemplo, el último, decimos the most comfortable chair. Eso sería todo por ahora. Hemos aprendido y explicado cómo funcionan los adjetivos superlativos y anteriormente los comparativos. por lo que estaríamos cerrando con este tema. Vamos a seguir con las lecciones en el próximo video, por lo que te recomiendo que le des like si te ha gustado, te suscribas al canal y sigas participando de estos videos y sigas aprendiendo inglés. Muchas gracias por ver, hasta pronto. En la penúltima regla tenemos las palabras con dos sílabas. Ya voy. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work.